Champions League 2021. Querido público, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la Copa UEFA Champions League 2020-2021 en sus fases cuartos de final, semifinal y respectivamente la final. Haré una predicción y pronóstico de lo que podría suceder en los partidos. Sin más preámbulos, sumerjámonos en el mar del fútbol. Como les venía diciendo, vamos a empezar con los partidos de ida que se realizará el 6 y 7 de abril del respectivo año, donde el primer partido será el Manchester City, recibirá al Borussia Dortmund. Para mí, este partido lo ganará el Borussia por un marcador de 3-1, donde marcará para el Manchester Gabriel Jesús y para el Borussia Erling Haaland. En el segundo partido, el Real Madrid recibe a Liverpool. Aquí será un partido a muerte, pero se impondrá el Real Madrid por un marcador de 4-3. Donde marcará para el Real Madrid Karim Benzema y para Liverpool Sadio Mané. En el tercer partido, el Porto recibe al Chelsea. Aquí será un partido a muerte, pero quedará 2-2. Para el Porto marcará Luis Díaz y para Chelsea Abraham. Y en el cuarto partido de ida, el Bayern Múnich recibe al Paris Saint-Germain. Aquí será una batalla de titanes. El partido lo ganará el Bayern por un marcador de 5-4, donde Lewandowski marcará para el Bayern y Mbappé para el Paris Saint-Germain. Ya teniendo los partidos de ida, vamos a los partidos de vuelta del 13 y 14 de abril del respectivo año. El primer partido sería el Chelsea versus Porto. Aquí seguirá el empate, pero su marcador sería 3-3. El partido persiste y se define por el punto penal, donde sorpresa gana el Porto. En el segundo partido, el Paris Saint-Germain versus Bayern Múnich. Aquí será un fútbol galáctico, pero se impondrá el París por un marcador de 5-3. El tercer partido, el Borussia Dortmund versus Manchester City. El Borussia ganará por un marcador de 4-1. Y en el último partido de vuelta, el Liverpool se enfrenta con el Real Madrid, donde el Real Madrid se impondrá por un marcador de 4-1. Ya teniendo los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final, vamos. Serán entre el 27 y 28 de abril, ida y vuelta. El primer partido será el Paris Saint-Germain versus Borussia Dortmund. Para mí, aquí quedarían en un empate con un marcador de 4-4. En el partido de vuelta, el Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain, aquí se impondrán los parisinos. Ganarán por un marcador de 4-2.
En el otro partido, el Real Madrid versus Porto. Aquí el marcador será 4-4. Y en el partido de vuelta, el Porto-Real Madrid quedarán también empatados por un marcador de 1-1. Insiste el empate, se presenta a tiros desde el punto penal, donde ganará el Real Madrid. Ya sabemos quién llega. Mayo en Estambul, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Real Madrid. Para mí, en mi concepto de predicción y pronóstico, ganará el Paris Saint-Germain por un marcador de 5-1, donde marcará Mbappé y Verratti. Y así terminamos esta predicción de la Copa UEFA Champions League 2021. Muchas gracias. Gracias por suscribirte a mi canal en YouTube. Dedito arriba de buena energía, campana de suscripción y apóyame en Instagram y Facebook, mi rey. Muchas gracias.